cuenta de siempre. Y me di cuenta y chequeé todo y el alternador se dañó. Ahora mismo les voy a enseñar lo que hice para poder llegar de Carolina del Norte hasta Miami. Todavía sigo manejando. Sigo. Oh, Dios. Pero el motor, el alternador está dañado. Resulta que estoy manejando con el APU. El APU le da carga a la batería del camión.
suerte, en mi local dealer en Miami tenían un alternador. Llamé, puse un hold, ya lo recogí, ya lo tengo aquí. Le voy a poner el part number por si alguna persona lo necesita, que tenga un 387 con un C15. Ahí va a estar disponible el part number para que lo pueda comprar. Y ahora vamos al camión nuevamente a instalarlo. So, ahí vamos. Bueno, estamos aquí, vamos a empezar. Tuerca de la polea. Luego, tensionador para quitar la correa. Positivo, negativo. Alternador. Ahí vamos. Lamentablemente, el tripod no lo tengo conmigo. So no voy a poder enseñarle cuando lo esté haciendo. No tengo cómo sostener la cámara ahora mismo. So, ahí voy. Bueno, entonces como pudieron ver, ahí terminamos con el alternador. Pirelli 387, les voy a dejar la descripción abajo de la pieza. Ya saben cómo montarlo. Y ya saben cómo comprobar también de que está cargando la cantidad que tiene que cargar. Nada, hasta la próxima. José Pablo Freco una vez más. Hasta la próxima, déjenme saber si les gusta este tipo de contenido para seguir haciéndolo y nada. Se me olvidó decirle, dejen abajo en los comentarios que ustedes creen. ¿Soy un loco o un cáncer por haber manejado tanta milla con el EVPU prendido? También déjenme saber que ustedes hubieran hecho. Ustedes se hubieran quedado ahí el fin de semana completo, esperar que el dealer abriera para comprar la pieza y cambiarla. Hubieran llamado a un roadside assistant. ¿Qué ustedes hubieran hecho? Déjenme saber.